¡Wow! ¿Qué es esto, man? Apenas voy terminando de subir la reacción del día de hoy y ya tenemos otra reacción. Porque hoy salió el remix de Hawaii de Maluma con The Weeknd. ¡The Weeknd! Ni siquiera voy a decir nada más. Ya saben que aquí hay cortes por el tema de copyright, pero lo importante es lo que tengo que opinar al respecto. Al menos así lo considero. Señoras y señores, bienvenidos a esta opinión de esto que no me la creo de Maluma con The Weeknd. Y antes que nada, quiero decirles que yo estoy bastante escéptico. Porque The Weeknd me suena más a J Balvin o Bad Bunny. O sea, más como que colaborar con J Balvin o con Bad Bunny que con Maluma. Y de ayer estaba hablando de eso en un stream. No se diga más. Vamos a ver qué tienen estos chavos. ¡Oh, ay, ay, ay! Ok, se ve muy bien. Se ve muy bueno esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está The Weeknd! So now is your heaven. Vamos a escucharlo otra vez. So now is your head. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Suena increíble, man! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tiro mi escepticismo a la basura, bro! ¡Ah! ¡Damn! ¡Es! ¡No mames! O sea... ¡No! ¡Ah! Perdón, última. So now is your heaven. Lying to yourself and him to make me jealous. No, está muy, 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 muy bueno. Man, perdónenme lo que voy a decir, pero la voz de Maluma no quedaba ahí. No, ya no la regreses. Quédate de Weeknd. Quédate y canta toda la canción. Es tuya, güey. Como siempre, la tendencia hacia los super gran angulares. Aquí vemos un super, super, super lente amplio. Que por cierto, lo voy a repetir porque esto pues es parte de los temas que estuve hablando en estos últimos, en estas últimas reacciones. Normalmente las tomas muy amplias solo se usaban como para establecer el lugar o la arquitectura o algo así. Y ahora ya se está utilizando como que más medio principal. O sea, la principal sí es el 85, el 50 milímetros, el no sé, este será un 100 milímetros, este es un 85 milímetros, algo así, 80 milímetros. Pero la toma, la segunda toma principal, por así decirlo, es un súper gran angular. Entonces me parece muy chido que estén haciendo eso ya en todos los videos. Yo soy muy fan, así que vamos a seguir viendo. Vaya, ya suena muy bien, wey. Suena muy bien. Canta en español, wey. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. O sea, espérense, es que vi esto y es así como que esta, vean la cara de Maluma en esta parte. Lo voy a mutear porque a lo mejor y no se puede escuchar. Véanse la cara de Maluma así de súper 100% realizado, así de... Es una canción con The Weeknd, bitches. Ahí viene. The Weeknd, bitches. Oh yeah. Ok, me estoy tragando mis palabras. Me duele la garganta porque sí me estoy tragando las palabras del principio. O sea, mi escepticismo, güey. ¿Entra la voz? The Weeknd. ¡Ay, güey! Estaba bailando como cholo. The Weeknd bailando como cholo. What the f... ¡The Weeknd bailando como cholo! ¡Ay, yeah! ¡Vacaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Wow! Esta parte está increíble. Totalmente The Weeknd. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Se quita el anillo y vámonos, papá. ¡Uf! Eso me llegó. La familia sabrá por qué me llegó. Ok. Cosas importantes que tengo que decir de este video en cuanto a producción. Bueno, no de este video, sino de esta canción. Cada artista
tiene su sello personalizado al cual todas sus canciones deberían de sonar. Tenemos a Ozuna, que ya sabes cómo canta, ya sabes cómo suena su voz, ya sabes cómo va a hacer su flow. Tenemos a Maluma, que ya sabes cómo va a hacer su flow, ya sabes cómo va a cantar, ya sabes cómo va a sonar su voz en los diferentes escenarios que suena la voz de Maluma. Bad Bunny pasa lo mismo, ya sabes que es puro Bad Bunny, baby, y todo hace más o menos ese tipo de voz, un poquito como mumble rap. Yo creo que así empezó Maluma más o menos. Y ahora tenemos pues al The Weeknd, que yo no sabía qué esperar por el estilo de canción, porque nunca había escuchado The Weeknd cantando algo así, pero me parece que fue hermosa la manera en la que involucraron a la voz de característica de The Weeknd sin perder una sola gota de su originalidad, o sea, de su personalidad más que de originalidad. Y hasta el final, así como que metieron la característica voz de The Weeknd en frecuencias muy, muy altas, nada más, así como que parece que habla por teléfono. Metieron ahí la voz de The Weeknd y está, suena muy, muy bien. Yo no esperaba que cantara en español, no sabía que iba a cantar en español. Pensé que el coro lo iba a seguir haciendo en inglés como lo hizo la primera vez, y pues me pareció muy, muy bien. Aparte, su español está muy, muy bien hecho. Básicamente es eso, o sea, lo que yo me llevo de este remix es que cada quien tiene su sonido personalizado y no importa el beat que tengan, no importa el estilo que tengan y no importa con quién colaboren, me queda claro que al menos The Weeknd va a sonar a The Weeknd en donde sea que lo pongas. Entonces ahí me gustaría ver, no sé, un The Weeknd, lo vi bailando como cholo, güey, no sé si vamos a ver a The Weeknd en corridos tumbados la próxima vez, güey, o cantando con Cártel de Santa, güey, pero se ve interesante lo que puede pasar. Veía hoy una historia de The Weeknd cantando con Selena, o sea, una canción de Selena, la de Como la Flor. Entonces me encanta lo que está pasando, me encanta que se están rompiendo todas las brechas, pues de cultura y de países y todos lados, porque ya estamos haciendo música todos con todos y así, y me parece muy, muy, muy acertado. ¿Por qué decía que mi favor, o sea, que tenía mis reservas? Bueno, Maluma me parece que no es mi favor, o sea, no sé, como que llegó un punto en el que Maluma, y esto es un proceso natural de todos los artistas que van muy, muy, muy comerciales, muy, muy, muy rápido y muy poderoso, o sea, llegan a muchos niveles muy altos, muy rápido. Maluma llegó a un punto en el que su estilo está muy, muy cool, suena muy, muy bien, suena Maluma, obviamente, pero ya yo siento que Maluma se volvió, y perdón que lo diga, se volvió como el estereotipo del reggaetón. Entonces no me parece así como que tan el más original de todos los reggaetoneros, aunque sí es original. Es que no sé, es un sentimiento que no sé cómo describirlo, pero más o menos por ahí se va. O sea, no se me hace como que la mejor opción para The Weeknd. Sin embargo, le atinaron muy, muy bien en esta canción. Respecto al video, no tiene nada de especial en específico que pueda destacar, más que pues el uso de los de lentes. O sea, la historia es la misma del de Hawái. Y pues bueno, esto es lo que tengo para decir acerca de esta canción. Me parece muy bien que hayan hecho esto. Sí me gustó y definitivamente sí voy a tocar esta más que la original. ¡Claro que sí! ¡Delicia! Delicia de voz del famosísimo The Weeknd, man. Con esto terminamos. Si les sirvió de algo, suscríbanse. Si no, de todas maneras, los quiero mucho. Yo soy Robert Firth y nos vemos mañana.